A más de un año de la llegada y criogenización del general Zod, el mundo ha cambiado. Clark, un hombre de Krypton, ha llegado para ser el protector de la humanidad. Un hombre con una fuerza increíble y habilidades únicas, utilizadas para salvar a los más necesitados, y es conocido por todo el mundo como Superman. Sin embargo, él no es el único con esos dotes especiales. Al mismo tiempo de la llegada del general Zod, un hombre había llegado de otra dimensión. Proviene de un planeta Tierra totalmente diferente. Desde su llegada, ha intentado volver sin éxito a su universo. Realiza portales en las montañas más cercanas de la ciudad de Nueva York. Pero ya no puede más. Anímicamente está agotado y sin tener muchas esperanzas, resignado a su maldición, busca trabajo como obrero en la ciudad para así poder comer y dormir en moteles. El hombre conocido como Son Goku ayudó a Superman para detener al general Zod y desde entonces lo ha estado entrenando para no aburrirse, enseñándole a utilizar mejor su ki y canalizando mejor sus golpes. También técnicas increíbles como el Kaioken. Un día fue a su oficina para buscarlo e ir a entrenar, pero este no tenía tiempo ya que se encontraba ocupado investigando a una persona enmascarada que hacía justicia con sus manos en Ciudad Gótica. Goku estaba cansado de no pelear contra sujetos fuertes, así que se dispone a ubicar a una persona que pudiese tener un potencial latente. Así que, en las escaleras de emergencia del edificio de la prensa del planeta, se teletransporta cerca de la persona. Bueno, no tan cerca, muy arriba de los rascacielos. Goku aterriza en la ciudad, ingresa a un local de comida, pide como para 10 personas y nota que su cartera está casi sin dinero. Debe encontrar otro trabajo porque el anterior había finalizado su contrato. Mientras paga, se percata que su posible y nuevo compañero de combate está en movimiento. La persona está frente a la tienda y al parecer compraba ropa. Goku la sigue entre la multitud. La persona se percata y la misma ingresa a un callejón vacío. Goku entra y a mitad del callejón la persona se voltea para amenazar a su perseguidor, pero ya no está. ¡Vaya! ¿Te diste cuenta que te seguía?, dice Goku detrás de ella. La mujer se sorprende y se da cuenta que no es una persona normal, así que viéndose amenazada, intenta golpearlo. Pero este la detiene con una mano. Ella no lo puede creer. Goku le suelta la mano y ella se pone en guardia y pregunta: ¿Quién eres? No eres Superman. Él luce diferente y su cabello no está despeinado como el tuyo. ¿Yo? Yo soy Son Goku. Discúlpame por seguirte así. Solo quiero hablar contigo. Y supongo que seguirme a un callejón es un buen lugar, ¿no? Con euforia grita: ¿Qué quieres? Solo quería saber si quieres tener una batalla amistosa conmigo, responde Goku. ¿De qué hablas? Oye, no tengo tiempo para estas tonterías. ¿Qué es lo que quieres realmente?, pregunta la mujer. ¿No te gustaría ser más fuerte para proteger a tu mundo?, Goku pregunta seriamente. La mujer con una mirada amenazante se acerca al Saiyajin diciendo: ¿Quién eres en realidad? Goku responde: Pelea conmigo y te lo diré. La mujer determinada le lanza un puñetazo en la cara de Goku, pero este lo esquiva sin esfuerzo alguno. Ella insiste y se balanza contra él, pero esquiva todos sus ataques. La mujer, con sus dos brazaletes, trata de impactarlos entre sí, pero Goku la sujeta de los antebrazos evitando que impactara, y dice: No hagamos esto aquí, o hemos herido a las personas. Ella estaba de acuerdo, pero responde: Nadie me sujeta los brazos. Golpeando a Goku en el abdomen con sus dos piernas, desplazándolo 2 metros hacia atrás, y ella saca una cuerda brillante y enrolla al Saiyajin. Dime la verdad, ¿quién eres y qué quieres? Goku observa la cuerda y dice: Oye, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Brilla! Le hice una pregunta: ¿quién eres y qué haces aquí? Goku responde: Ya te dije, soy Son Goku y quiero pelear contigo y hacerte más fuerte. Ella se sorprende y dice: Decías la verdad. ¿Para qué quieres que me haga más fuerte? Para tener con quien pelear y no aburrirme. ¿Estás loco? ¿Qué te hace creer que tú me harás más fuerte para que te diviertas?, pregunta la mujer. Para no perder ante nadie, supongo, responde Goku. ¿Cómo me encontraste y cómo sabes de mí? Fácil, siento tu ki y eso me ayuda a saber tu ubicación. Así que me teletransporté cerca de la zona para encontrarte. Oye, esa cosa me hace cosquillas, ¿la puedes quitar?, pregunta Goku. No, no lo haré. Saber todo de ti, indica la mujer. De acuerdo, dice Goku.
abre sus brazos sin problema para zafarse de la soga brillante. Ella se sorprende por haberse zafado con suma facilidad y comienza a cuestionar la capacidad del sujeto. ¿Cómo te liberaste? ¿Quién eres? Pregunta la mujer. Y Goku le responde. Antes de responder, quisiera saber tu nombre. Soy Diana Prince. ¿Cómo sabes? Soy Goku. Y si quieres saber más, solo tienes que seguirme. Goku se eleva del suelo y Diana se sorprende diciendo, oye, espera, no sé volar, ¿por qué no mejor vamos en mi auto? Y así me hablas más de ti y prometo tener una batalla contigo, ¿te parece? De acuerdo, responde Goku. Diana no parece estar a la defensiva, nota que Goku no tiene malas intenciones, pero también sabe que es muy fuerte y no quiere saber qué tanto por ahora. Una vez ambos dentro del auto, Diana lo interroga de manera sutil. Goku, cuéntame, ¿por qué me buscas? ¿Y cómo sabes de mí? Sé que lo que me dijiste hace un momento era verdad, pero quiero saber más. Goku responde con la forma que lo caracteriza. La verdad no sé quién eres, solo sé que después de Superman, tú tienes el segundo ki más poderoso. Así que me preguntaba si querías batallar conmigo. ¿Cuál es la... ¿Puedes sostener con tu mano la soga un momento, por favor? Astutamente, Diana le pide a Goku que sostenga la soga. Aún no confía en el Saiyajin, no es para menos, es un completo desconocido. Goku le dice que sí, pero ¿para qué quiere que lo haga? Y Diana dice que es solo para sentirse seguro. Una mentira, claro está. Goku le dice que está bien, y Diana realiza la pregunta. ¿Cuál es el propósito real de pelear contra mí? Goku, como un ser totalmente honesto, responde. Porque estoy aburrido, no hay nadie fuerte con quien pelear, y estoy cansado de ir al trabajo. La cuerda comienza a tener más intensidad, refleja algo de resistencia. Goku dice la verdad, pero oculta algo más. Oye Goku, ¿de dónde eres? Goku dice que no es fácil de responder, porque no le creería. Mientras dice eso, la cuerda parece arder. Y Goku pregunta. Esta soga parece que quisiera arder cada vez que digo algo. ¿Para qué es eso? Pregunta Goku. No es nada, solo mide las palabras. Goku no es tonto por mucho que aparente serlo. Responde Goku muy serio. Sé que no confías en mí. Y sé que esta soga trata de impulsarme a decir la verdad. Me di cuenta la primera vez. Diana está asustada y sabe que el Saiyajin la ha descubierto y sus intenciones con él no son tan claras. Debe ser directo, pero está nerviosa. Y Goku rompe el silencio con un comentario que le hace sentir seguridad. Siento que estás nerviosa, tranquila. No soy el enemigo. Solo quiero batallar con sujetos poderosos. Diana, aliviada, le pide disculpas. Pero ella es una guerrera y no debe confiar en nadie. Es un desconocido, que posee mucha fuerza. Goku la entiende y para ganar su confianza, en un tono serio le dice. De acuerdo, te contaré todo. No soy de esta dimensión y tampoco soy terrícola. Llegué aquí hace más de un año. He intentado hacer portales para volver a mi dimensión. También ayudé a Superman para que criogenizara al General Zod. Diana está abrumada, no porque Goku sea de otro planeta, ya que Superman también lo es. Así que comenta. No entiendo a qué te refieres cuando dices que no eres de esta dimensión. Goku, decidido a hablar, exclama. Soy un Saiyajin criado en la Tierra. Mi abuelo me crió cuando yo era un bebé hasta su muerte. Me enseñó artes marciales hasta mis 11 años. Luego me hice amigo de una mujer llamada Bulma. Ella buscaba las esferas del dragón y las mismas te conceden cualquier deseo. Bulma y yo hicimos más amigos e hicimos aventuras mientras yo peleaba contra sujetos fuertes. Luego me encontré con el maestro Roshi. Me hizo más fuerte junto a mi amigo Krillin. Después crecimos y me casé con Milk. Tuve a mi hijo Gohan. Cuando cumplió 5 años, me enteré que yo no era terrícola, y muchos enemigos poderosos surgieron hasta hoy en día. Desde que tengo memoria, he batallado contra sujetos que si quisiera, sin esfuerzo alguno destruiría planetas solo por placer. De hecho, mi planeta natal fue destruido por Freezer, un villano sin remedio. Conquistaba planeta para poder venderlos, y eliminó a mi raza porque le temía la leyenda de Super Saiyajin, y resultó que yo lo era. Lo derroté. Pero después el hijo de Vegeta, que venía del futuro, lo mató y luego lo revivimos 11 años después, para que mi universo no lo destruyera. Se nos ama, el dios del todo. Ahora
me entrena Whis, mi maestro. Es un ángel y es infinitamente más poderoso que yo y que el señor Bills. Y eso que el señor Bills es el dios de la destrucción, capaz de destruir el universo si quiere. Diana solo escucha, ya que lo dicho por nuestro guerrero la deja totalmente enmudecida. Sabe que dice la verdad, Goku no ha soltado la cuerda. Y para sentirse más desorientada, Goku le dice que él y Vegeta ya han entrado a la fase dios. A las afueras de la ciudad, en el auto de Diana, se encuentra Goku y junto a él, las Amazonas. Escucha relatos increíbles de enemigos con capacidad destructiva e inimaginable. Seres biológicamente creados con células de todos sus amigos y de él, que absorbía a personas para incrementar su nivel. Así como a androides el cual asimiló para convertirse en un ser perfecto. Y también enemigos extraños, el cual era maldad pura del universo. Diana era un poco escéptica a lo escuchado, pues bien no lo sería. Llegan a un lugar despejado que parece no tener ningún habitante cercano. Ambos se bajan del vehículo y Diana hace una petición. Goku, sé que dice la verdad, pero quisiera una demostración de los portales que mencionaste hace un rato. ¿Podrás? Por supuesto. Colócate atrás de mí y aléjate un poco. Goku, con un pestañeo cambia su apariencia. Su aura ahora es dorada. Su cabello es mucho más largo y del mismo color. Sus cejas han desaparecido. Sus ojos han cambiado de color negro a azul. Su mirada es fría e intimidante. Diana se toma del cabello, no lo puede creer. Y con voz de incrédula dice: Goku, ¿de verdad eres tú? ¿De verdad eres el mismo? Sí, lo soy. He usado el Super Saiyajin 3. Esta transformación cambia bastante mi apariencia y mi fuerza. ¿Super Saiyajin? ¿Eres un super de tu raza? Pregunta Diana. Goku sonríe. Diana siente una presión que emana de él. Y el aire que fluye es energía pura y concentrada. Goku le indica que hará el portal. Debe alejarse de él, ya que él mismo la absorbería. De un grito potente rompe la barrera de la realidad y crea un agujero simétrico que arrastra piedras y lo que se encuentra a su alrededor. Diana ve cosas dentro del portal y pregunta, ¿qué es eso? Pero Goku le responde que son seres de otra dimensión y no tiene ni idea e indica que no es la suya. Goku deshace el Super Saiyajin 3. El portal pierde estabilidad y se cierra poco a poco. Diana le pregunta cómo es que puede hacer eso y él le responde, vi a mi hijo menor y al hijo de Vegeta hacerla con la misma transformación que esta. Se llama el Super Saiyajin 3, pero ya cumplí. Ahora, pelea con todo lo que tengas. La Temiskira está lista, enfunda su espada y empuña su escudo. Allá voy, Goku. De un grito, Diana se lanza sobre él. Intenta golpearlo, pero no puede, su velocidad es pobre. No hay modo de tocarlo, así que se prepara para realizar su técnica más poderosa e impacta su brazalete creando una onda de choque que impacta al Saiyajin. El polvo se levanta y se disipa. Se escucha una voz que dice, así es como se usa el ki correctamente. Una ráfaga de onda de choque impacta al Amazonas arrastrándola a cientos de metros. Fue tan poderosa que se le dificulta detenerse, así que desenfunda su espada clavándola en el suelo logrando frenar. Pero es tarde, el guerrero está frente a ella, lanzando un puñetazo, pero es impactado al escudo de Diana, y esta grita, detente Goku, astillaste mi escudo. El Saiyajin lo sabe, pero está impaciente, y decide parar. Le pregunta, ¿qué sucede? Mi escudo es muy resistente, pero tú con un simple golpe lo astillaste, eres muy fuerte y preciso. Al momento de pelear no haces ningún movimiento asincrónico, y no los puedo ver. Así es, aún te falta mucho por aprender. Suelta tu escudo y usa tu espada para cortarme, dice Goku. ¿Qué? ¿Estás loco? Pregunta Diana. Ahora, ven con todo. ¡Tú lo quisiste! Sin embargo, el resultado era el mismo. La espada es tomada por la palma de la mano de Goku y la rompe. Esta arma no funciona para batallar. Te limita. ¿Pero cómo? ¿Por qué tienes tanta fuerza? A ver cuánto resistes, dice Goku, lanzándose a ella conteniéndose lo más posible, golpeándola solo sus antebrazos y piernas. Diana ve una oportunidad y logra aceptar un golpe en la cara de Goku. No es suficiente, ese golpe solo reafirma la superioridad de Goku y Diana comienza a asustarse. Ya no hay técnica o golpe que pueda detenerlo,
Asustada grita: ¡Detente, Goku! ¡No puedo! ¡No puedo seguirte! De acuerdo, dice Goku. Perdóname, Goku, pero no tengo ni ve que esperas, lo lamento. Oye, tranquila, lo importante es que tengas la motivación. Si quieres, te entrenaré para que seas más fuerte. ¿Entrenarme? Pero, Goku, tengo cosas que hacer. ¿En serio? ¿También tú? Pregunta Goku decepcionado. Pero, ¿puedo tomar 2 semanas para que me entrenes? ¿Te parece? ¡Excelente! Te enseñaré a usar tu ki correctamente. ¿Mi ki? Pregunta Diana. Sí, es la energía de todo ser. Te enseñaré a dominarla para que puedas volar y controlar a voluntad. ¿Controlarla? Sí, observa. Goku carga una pequeña bola de energía en su mano. Diana se sorprende y dice: ¿Cómo es posible? ¿Qué eres, Goku? Eres fascinante. Podrás hacerlo. Tienes mucho potencial. Casi como Superman. ¿Como Superman? Sí, claro. También lo entrenaba, pero él estaba ocupado salvando gente y trabajando. No hemos vuelto a entrenar desde hace un par de meses. No sabía que podías luchar contra él. ¿Tan fuerte eres? Sí, lo soy. Y la verdad, no he usado toda mi fuerza. Ni siquiera toda mi fuerza en mi estado base. ¿Base? Sí, mi fuerza es suficiente como para destruir varios planetas. ¿A la vez? Cierto. Puedes combatir contra seres que destruyen galaxias y universos. Debes ser así de fuerte. Y supongo que la otra fuerza que tienes es de aquella de apariencia de cabello largo y dorado. Sí, es la transformación Super Saiyajin 3. Casi no la uso porque desgasta mi cuerpo y mi energía. Pero sí uso las fases anteriores, como de Super Saiyajin ordinario y de Super Saiyajin fase 2. Diana no entiende a qué transformaciones se refiere Goku, pero sí entiende que luchar contra transformaciones mucho más poderosas que el estado base de Goku te pone a temblar. Sin embargo, Diana comenta que hacerse fuerte no es su prioridad, pero siente que tiene la responsabilidad de serlo, ya que Goku llegó a este mundo siendo demasiado poderoso e incluso superando a Superman. Pero no se detiene allí nada más. Piensa que si Goku llegó a este universo a través de un portal y posee una fuerza inconmensurable, no puede imaginar que si otro sujeto ingresa con intenciones malignas, puede venir y haga desastres, y ella no pueda hacerle frente. Así que, con valentía y motivación, le pregunta a Goku: ¿qué tan poderosa puedo llegar a ser? Lo pregunto porque quiero ser tan fuerte como tú, o al menos más fuerte que Superman. ¿Es posible? Por supuesto, y en 2 semanas te lo garantizo, responde Goku. En una costa rocosa gélida, en una población pequeña, en estado de abandono, se aproxima un guerrero extraño, en búsqueda de una persona especial. No hace falta buscar mucho. El guerrero ubica a la persona en un bar bebiendo licor. El extraño se acerca y le pregunta: Hola, soy Goku. ¿Cómo te llamas? La persona lo ignora, pero Goku insiste y le comenta de manera torpe: Se nota que eres fuerte, pero no creo que lo seas tanto. El sujeto toma la chaqueta de Goku y le dice: Si crees que te harás de gracioso conmigo, la pasarás muy mal. Y menos un forastero que viene a insultarme en mi hogar. Goku seriamente cuestiona al sujeto: ¿Quieres tener una batalla amistosa conmigo? El hombre pone cara de extrañeza y suelta la chaqueta de Goku y se aparta diciendo: Seas quien seas, no vales la pena. ¿No quieres saber si eres más fuerte que yo? Aquaman,